espera este martes el gobernador Riquelme y el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller, encabezaron la entrega de la obra pluvial en el cruce de los bulevares Otilio González y La Herradura, la cual evitará inundaciones en la zona y, por consiguiente, múltiples accidentes. Mediante una inversión de 29.8 millones de pesos y 9 meses de trabajo, el gobernador Miguel Ángel Riquelme y el alcalde José María Fraustro Siller entregaron el sistema pluvial Otilio González La Herradura. Dijo Chema algo muy importante: luego las obras enterradas no se aprecian, luego se olvidan muy rápido. Aquí lo que tenemos que hacer es comunicarle a la gente lo que hoy se hizo y el costo que tuvo la obra, pero sobre todo la voluntad de un gobierno que es cercano a la gente, que escuchó y que vino hoy a dar una respuesta de muchos años atrás. Ese es el orgullo, que lo hicimos juntos, ustedes, gobierno del estado y el gobierno municipal. Con la obra se benefician de manera directa 90 mil automovilistas y 154 mil habitantes de los sectores vecinos. Sí levantamos una encuesta de las necesidades del municipio, sí las jerarquizamos, sí dijimos esta tiene que ser, ¿verdad? Claro, a este tipo de obras todo el mundo le saca, porque como le metes tanto dinero y no se ve la obra, pues dicen, mejor vamos a pintar bulevares y eso, pero estas son las obras importantes, estas son las que nos dan seguridad. Chema Fraustro destacó que el pluvial forma parte del primer maratón de obras, además que el proyecto fue en respuesta a una de las peticiones más sentidas de los vecinos del sector oriente. Para hacer esta obra posible, se tuvieron que hacer modificaciones en los diferentes servicios subterráneos que coincidían en el crucero del bulevar Otilio y La Herradura, como fueron la reubicación de 80 metros de líneas de gas natural, 100 metros de canalización y cableado de líneas de fibra óptica, 60 metros lineales de drenaje sanitario, 100 metros de agua potable, 100 metros de fibra óptica aérea y la construcción de 150 metros lineales de media tensión de energía eléctrica. Con la edición de Isis Ramón, imágenes de Gerson Cardoso para Telezócalo, Arturo Estrada.